tengo el enorme placer de recibir y como me encanta hacerlo cuando llegan campeones, ganadores, artistas, un fuerte aplauso para los ganadores de Cuba, Qué Lindo es Cuba, Festival de Interpretación Coral. Y bueno, también las gracias y ese aplauso para ti, Adelkis, gracias, que has formado gracias. Parte del comité organizador. Y quisiera entonces que con ese aplauso para estos niños preciosos y talentosos nos hables de lo que pasó este fin de semana después de tanta expectativa. Bueno, pues felizmente se realizó el Festival de Interpretación Coral Infantil. Y nada, aquí tenemos el resultado de este maravilloso espectáculo que se realizó en Casa de Cultura durante este fin de semana. Y nada, hay muchas ganas de seguir, de lograr que estos festivales se mantengan, que se sigan realizando estos festivales con muy emotivos para muchos, déjame decirte, porque tuvimos con nosotros también el domingo en las premiaciones al maestro Orlando Quesada Arévalo, a quien le fue dedicada a esta edición de este festival. Palabras muy emotivas, porque imagínate una personalidad de esta cultura que en ocasiones muchas no lo vemos en su andar por su situación de salud. Pero bueno, felizmente lo tuvimos con nosotros, el festejo de los niños del coro Ismaelillo, a quienes le dedicaron un tema de su autoría, muy emotivo a esta acción del coro Ismaelillo. Gracias, Ari, a ti Ari también. Ari Rodríguez, está aquí detrás de cámaras. En estos momentos. Un beso para Ari. Momentos muy emotivos, muy felices con los resultados de este festival. Decirte que hacía mucho tiempo no se realizaba lo que es el festival coral. Sí. En esta oportunidad se realizó, donde tuvimos como premiado el coro del seminternado Carlos Manuel de Céspedes con el tema Señor Arcoíris, la escuela primaria José Antonio Sacos con el tema Tonadas de una canción y Tonadas de un paisaje y ríos, y la escuela de la enseñanza especial Che Guevara con el tema Buenos Días. Qué bien. Como especiales, como siempre, el coro Ismaelillo, quien también, bueno, pues estuvieron con nosotros en esta presentación del sábado, con la voz acompañante del coro en la presentación del sábado con los 18 temas que se presentaron, con el acompañamiento del pequeño formato que se presentó, y nada, muy felices con los resultados. Quiero invitarles, porque no terminamos ahí, el festival se va a presentar este sábado, 8 de la noche, recuérdelo bien, 8 de la noche en la Plaza Central. Le estamos invitando porque queremos hacer extensivo este espectáculo para que todas aquellas personas que no pudieron presentarse estar, sí. En el horario de la mañana con nosotros, tienen la oportunidad de verlo en vivo. Sería en la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución, 8 de la noche, donde vamos a tener la misma presentación de las 18 obras que estuvieron en competencia. Va a estar el maestro Orlando Quesada Arévalo con nosotros allí. Van a haber personalidades, porque estuvimos rodeados de muchas personalidades de la cultura, así que desde ya muchas felicidades para todos. El coro Ismaelillo, como siempre, acompañándonos con sus arreglos corales y vocales, así que, profe, para usted, no se me ponga brava, a usted también, porque usted estuvo todo el tiempo con nosotros allí en el quehacer de la realización del festival. Los invito porque este viernes también vamos a tener en la programación el espacio Conversación en Tiempos de, que es en coordinación con Patrimonio, donde se va a estar hablando de la muñeca negra y se va a tratar también sobre la tumba francesa, así que le estoy invitando porque este será 8:30 en los portales de Casa de Cultura. Bueno, muchas gracias, Adelki. Sí, pero yo quiero conocer también las voces de estos niños y niñas. Vamos a empezar con las niñas y en este orden. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Felicidades. Amelia Hierro Cabrera. Amelia, ¿qué cantas? Tengo 8 años. Estudio en la escuela Álvaro Morales Hernández. Qué bien, ¿y qué cantaste en el festival? ¿Qué cantaste? La canción Son al Son. Son al Son. ¿Cantaste sola o cantaste en grupo? Sola. Tú solita. Bueno, vamos a conocer a los demás y al final los vamos a escuchar cantando. Ustedes dos, bueno, ustedes, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, me llamo Jenny Machado Núñez, tengo 13 años y estudio en la escuela Luz Vázquez Moreno. Tú sí cantaste con ella, ¿verdad? No, canté sola. ¿Cantaste sola también? Ah, pues pensé que habían cantado en grupo. Ah, qué bien. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Helen Alejandra Calante Ramos. Tengo 11 años y estudio en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Qué bien, que además fuiste ganadora del concurso de interpretación rusa, de la canción rusa. Bueno, vamos a ver los caballeros por aquí en este orden. ¿Cómo te llamas? Joan Antonés González. Tengo 8 años y estudio en la Escuela Héroes de Bolivia. Qué bien. Por acá, un rostro conocido también del coro. Dime tu nombre. Hazel Nelson y estudio en la Escuela Félix Varela. ¿Qué edad tienes, Hazel? 9 años. Hazel, 9 años. Y por acá, el amigo, hijo de músico también y de bailarina. Bueno, yo me llamo Marlon Flavio. Tengo 11 años
y estudio en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Qué bien. Y por acá otro rostro muy conocido del coro y ganador de otros certámenes. Yo me llamo Luis Pedro Morales Aliaga y tengo 11 años. Y estudio en la Escuela Rigoberto Verdes Almeida. Qué bien. Bueno, pues entonces a todos felicitarlos, pero yo quisiera que nos dijeran qué es lo que nos traen, porque a ver cada uno de ustedes cuáles canciones interpretaron. Díganos cada uno qué canción interpretaron, por favor. Yo interpreté Melao de Caña. Sí. Fue maravilloso interpretarlo porque fue una experiencia muy linda. Sí. Aprendí a bailar. Ah, qué bien. También supe cómo interpretarlo bien. Muchas cosas interesantes. Sí, a ver, en el caso tuyo, recuérdame tu nombre. Heilen, dime cuál fue tu canción. Mi canción se titula Ojos Malignos. Ojos Malignos. Una canción que al principio empieza suave, pero después coge el sabor del son. Qué una bien. Canción muy bonita que me encantó aprendérmela. Bueno, pues rápido, las canciones de cada uno de ustedes, menciónenme nada más la canción, los varones, uno por uno. Es el mismo, es un cuarteto. Es un cuarteto, sí. Ellos, es una sola canción, ¿cuál fue la de ellos? El tema Marilú. Marilú. Ellos, alcanzaron el premio de popularidad. Ah, bueno, pues entonces van a demostrarnos, vamos a poner entonces un fragmento de lo que cantaron cada uno, ¿verdad? ¿Cómo lo tienen concebido? Empezamos con ella. Bueno, queremos escucharte. Adelante. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin. ¡Ja! Que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son. Mi son entero. Oiga, me ha sorprendido. Bueno, seguimos escuchándolos cantar, a ver. Tus labios son ricos, melao de caña. Tus labios son ricos, melao de caña. Saben al rico panal, dulce miel azucarada. Nuestra caña tiene muchos derivados. Tiene su guarapo y su miel de purga, pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba. Melao de caña, rico, rica su dulzura. Ahí tiene sabor, tiene sabor. Oye, ven y ven y pruébalo. Melao de caña, rica su dulzura. Melao, 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 melao de caña. Mira, mira qué rica sabrosura. Melao de caña. Rico. Rica su dulzura. Que si tú pruebas mi melao de caña, se te conservará todita la dentadura. Qué bien, seguimos cantando. Vamos con Heilen entonces. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puedo no mirarse, mirarse en ellos. Que no puedo no mirarse, mirarse en ellos. ¡Oiga, bravo! Bueno, los varones todos, como cantaron juntos, quisiera que nos dijeran hacer un fragmento de ese coro que hicieron los cuatro con esta canción de los Bambanes. Yo quiero vivir así con ella, ser muy feliz aquí en esta playa, con sol y con estrellas. ¡Oh! Con mi muchacha, Marilú, oh Marilú, Marilú, oh Marilú, Marilú, oh Marilú.
aplaudimos. Oiga, muchas felicidades. El talento se les nota desde verlos, desde escucharlos hablar y cantando. Pues bueno, ya es algo angelical. Muchísimas gracias a todos. Felicitarlos una vez más. También a Yadelkis y a todos los organizadores del festival Cuba, qué linda es Cuba. Se me acaba el tiempo, pero con esa felicitación también. Llego, bueno, sí, el sábado a las 8, me está diciendo Ari. En el parque vamos a recibirlos una vez más a estos ganadores que llegan hasta la revista. Me despido con la felicitación para mi primo Juan Manuel Bárzaga Guanchi, que está de cumpleaños hoy, 45, que la pasen muy bien a nombre de la familia. Recuerden, 2 de la tarde en el martes de Barbados, Granma, un frente a Villa Clara, tercer partido que esperamos que además logremos la segunda victoria en este compromiso particular. Se me acabó el tiempo, solamente hasta mañana a la misma hora, al mediodía, en el que sigue siendo el programa de la familia Gran Mesa. Muy buenas tardes.